Good afternoon. Oh, I'm confusing myself. Good afternoon, everyone. I do apologize on behalf of the Commission that we're starting this hearing so late. This is the 42nd hearing of our regular period of sessions, number 157, 157th session. And I see here that the title is Situation of the Right of to Freedom of Association in the Americas. But having read the supporting document, I think that's a misnomer. It is in Latin America, it's not the Americas. Yes, so, and I think you're dealing specifically with four countries. Yes? So, let's see, in Latin America. Yes. If I could ask you, please, when you're speaking, to articulate your names very clearly and distinctly for the recording and the web carrier. How many minutes? I think 45. Well, look. No, the initial one? Yeah. I think it's 30. Yeah, 30 minutes for your presentation, please. And I will assist by giving you five minutes at the end to remind you how much time you have left so you can hurry up and finish. So with that, could I ask you to start your presentation? Thank you. Muy buenas tardes. Señores comisionados, señores todos, mi nombre es Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia de Panamá. El día de hoy acudimos ante ustedes, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil de las Américas, a presentarles un resumido informe sobre las barreras a la libertad de asociación en nuestra región. En marzo de 2012 acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia regional para exponer sobre las restricciones legales y malas prácticas que afectan el derecho de asociación en nuestros países. Luego de 4 años, no se ha dado ninguna mejoría en el caso de Panamá y en otros la situación se ha agravado, como lo son el caso de Bolivia y Ecuador. Es por ello que hemos considerado oportuno acudir nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a las dificultades que se enfrentan en el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y que afecta a los defensores y defensoras de derechos humanos. Me corresponde referirme a las barreras para la obtención del registro de personería jurídica, que se convierte en el primer obstáculo para ejercer ese derecho de asociación, y para ello me referiré al caso de Panamá, cuya realidad puede ser parecida, es parecida a la de otros países de la región. En primer lugar, en Panamá, las organizaciones de sociedad civil funcionan en un entorno legal con definiciones vagas, poco precisas y amplias, que abren el espacio a las interpretaciones, lo que dificulta el proceso de formación de las OSC. Y como en la mayoría de los países, se rigen por decretos, resoluciones ministeriales y no por leyes aprobadas en los parlamentos. Mientras el estándar internacional recomienda que la otorgación de la personalidad jurídica tenga efectos declarativos, en Panamá opera un sistema de autorización previa, centralizado, burocrático, lento y que no establece plazos para el trámite de la personería, lo que abre la puerta a la arbitrariedad y a la discriminación. Existe en la legislación panameña una norma que restringe el actuar como asociaciones si no se ha obtenido el reconocimiento formal. Dice el decreto regulatorio, ninguna entidad, abro comillas, ninguna entidad podrá anunciarse y actuar como tal sin haber obtenido el reconocimiento de su personería jurídica por parte del Ministerio de Gobierno y su inscripción en el registro público. Según esto, se entiende
que la norma limita o prohíbe a una entidad o grupo anunciarse y actuar como tal sin haber obtenido previamente el reconocimiento jurídico. Esto es un claro obstáculo al derecho de asociación y contrario a los estándares internacionales sobre la materia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, dijo claramente que el efecto del registro de una asociación destinada a la defensa y promoción de los derechos humanos debe traducirse en un efecto declarativo y no constitutivo, y eso no se cumple. En Panamá la legislación no establece límite de tiempo en que el Estado debe emitir un pronunciamiento respecto a la aceptación o no de la solicitud de personería jurídica. Esto permite que el proceso de aprobación se extienda por un periodo de tiempo ilimitado y que es discrecional y por ello en ocasiones excesivo. Tenemos los casos de una organización LGTB que debió esperar 9 años para obtener su personería jurídica y una organización vinculada al gobierno en el año 2013 que le tomó 1 mes para obtenerla. El trámite de registro es redundante, es excesivamente burocrático. Por ejemplo, si una organización pretende dedicarse a los temas de niñez, el Ministerio de Gobierno debe consultarle a la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Este solo trámite es una de las causas de la demora en el otorgamiento de la personería. El trámite de las personerías jurídicas es centralizado en la Ciudad de Panamá, lo que en definitiva dificulta el trámite y hace más oneroso el trámite a las organizaciones ciudadanas con sede en provincia. Otra barrera es la obligación de contratar a un abogado para el trámite de la personería, lo que incide en el aumento de costos que en definitiva afecta la accesibilidad al trámite. Las mejores prácticas internacionales se inclinan hacia procedimientos simples que no sean gravosos e incluso gratuitos y expeditos. El decreto 524 establece una lista de documentos que las UCC deben presentar para solicitar la personería jurídica. Y existe una larga lista de requisitos que deben contener los estatutos de las organizaciones y que presenta con la solicitud de la personería jurídica. Son muchas otras las dificultades que afectan el derecho de asociación en Panamá y que aparece en el informe que hemos presentado a esta honorable comisión. Muchas gracias. Buenas tardes, señores comisionados. Soy Ramiro Orías, representando a Fundación Construir de Bolivia. Y yo me voy a referir a las barreras de re-registro o adecuación de la personalidad jurídica para organizaciones civiles ya existentes, que en mi país está afectando al principio de legalidad y específicamente vulnera el artículo 16 de la Convención Americana, que manda que el derecho de asociación solo puede ser restringido por ley, siempre que sea necesario para una sociedad democrática, como pasaremos a demostrar. Resulta que la nueva Constitución Política del Estado determina que es competencia exclusiva del nivel central del Estado el otorgamiento y registro de personalidad jurídica para organizaciones de la sociedad civil que desarrollan actividades en más de un departamento del país. Para aplicar este precepto constitucional, en el 2013, sin derogar expresamente el Código Civil, se aprueba la Ley 351 y posteriormente el Decreto Supremo 1597, que reglamentan este procedimiento, ahora centralizado y de autorización previa. La Ley 351 dispone que, solo para fines de registro, las personas colectivas que obtuvieron su personalidad jurídica con anterioridad a la ley debían presentar una copia legalizada de su personalidad jurídica ante el Ministerio de Autonomías. Sin embargo, el Decreto Supremo 1597 va más allá y no solamente reglamenta el registro, sino que dice que las personas colectivas que obtuvieron su personalidad jurídica de forma anterior a la ley deben adecuarse a lo dispuesto en la normativa vigente. Esto ha significado en los hechos un proceso compulsivo de adecuación y modificación de los estatutos de las organizaciones de la sociedad civil que ya tenían personalidad jurídica, afectando sus derechos adquiridos. La nueva normativa define una serie de cuestiones que obligatoriamente deben estar inscritas en los estatutos. Y una de ellas es, por ejemplo, el que las organizaciones no gubernamentales deben especificar en el contenido de su estatuto el alcance de sus actividades orientadas a contribuir al desarrollo económico y social, tomando en cuenta los lineamientos establecidos por los planes nacionales, las políticas nacionales y oficiales del gobierno. Lo que claramente
excluye visiones críticas y alternativas en el debate público, ya que bajo esta formulación se busca una alineación, una adscripción obligatoria a las políticas gubernamentales. Nos preguntamos cómo se puede obligar a una organización ambientalista, por ejemplo, a asumir una política oficial de afectación de áreas protegidas. Esto ha sido materia de una acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo, que desde noviembre del 2014 se encuentra pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Se tiene que este condicionamiento normativo es tan severo y drástico que su incumplimiento constituye causa de pérdida de la personalidad jurídica. Así, la Ley 351 establece un nuevo sistema de revocatoria administrativa de la personalidad jurídica que no está previsto en el Código Civil y, por lo tanto, las organizaciones civiles pueden perder su personalidad jurídica vía proceso de revocatoria cuando incumplan por lo dispuesto en la ley y sus reglamentos o realicen actividades distintas a las señaladas en sus estatutos. Además de estas dos causales, en el artículo 19 amplía 7 causales adicionales vía decreto supremo por las que se puede revocar la personalidad jurídica por necesidad o interés público declarado por la Asamblea Legislativa, por sentencia penal ejecutoriada, cuando uno de los miembros que ejerce la representación legal realice actividades que atenten contra la seguridad o el orden, o por incumplimiento a las políticas y normas sectoriales previo informe del Ministerio del Área a petición interpuesta por cualquier entidad pública. Asimismo, el Ministerio de Autonomía, el 22 de septiembre de 2015, ha comunicado oficialmente a la Autoridad de Supervisión Financiera, además del Servicio de Impuestos y entidades de la Seguridad Social, que para todo trámite que realicen las entidades civiles sin fines de lucro, deberán presentar sus personalidades jurídicas renovadas, buscando paralizar y afectar el funcionamiento de todas aquellas entidades civiles que no concluyeron sus trámites. La aplicación de la ley ha tenido además un desempeño modesto, puesto que en los dos últimos años, según el registro de ONGs que existe en Bolivia, existen más de 2.200 ONGs, pero solamente 83 solicitaron la modificación de sus estatutos y de estos 38 han logrado obtener la resolución ministerial de adecuación, lo que muestra el amplio campo de incertidumbre que esta norma ha generado sobre las organizaciones civiles. Este procedimiento ha motivado que muchas organizaciones de la sociedad civil hayan desistido en la renovación de sus personalidades jurídicas a nivel nacional, manteniendo su trabajo en el nivel departamental, reduciendo su campo de intervención y limitando sus capacidades de trabajo para los fines que fueron creados. Principalmente, uno de los efectos de esta norma ha sido una suerte de autocensura a su voz pública por el temor de que sus críticas tengan algún efecto en sus trámites ante la administración o la propia revocatoria de su personalidad jurídica. Buenas tardes, mi nombre es Renzo Aravín, estoy aquí en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia con sede en Argentina. Mi exposición estará enfocada en injerencias arbitrarias que habitualmente sufren las organizaciones de la sociedad civil y me referiré para ello a ejemplos de mi país. La Corte Interamericana tiene dicho que, además de facilitar el registro de las organizaciones, el derecho a la libertad de asociación incluye el derecho a poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho. A continuación haré referencia a algunas situaciones que ilustran violaciones al citado estándar. La primera se refiere a la suspensión arbitraria de organizaciones. Luego de la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en mi país, algunas organizaciones comenzaron a divulgar índices de precios propios que daban valores de inflación por sobre los valores oficiales. Como consecuencia de ello, además de ser multadas por la Secretaría de Comercio de la Nación, algunas de ellas les fue retirada su autorización para funcionar. Uno de los casos más conocidos fue el de la Asociación Consumidores Libres, que debió litigar por más de 2 años ante la justicia para recuperar su autorización para funcionar. En segundo lugar, me referiré a la discrecionalidad en el rechazo de personería jurídica a organizaciones. El Código Civil y Comercial de la Nación establece que tanto las asociaciones civiles como las fundaciones deben perseguir el bien común. Así, han existido casos de denegación de personería jurídica porque las autoridades han entendido
que organizaciones que intentaban inscribirse no perseguían el bien común. Los casos más resonantes en nuestro país afectaron principalmente a organizaciones de diversidad sexual. Si bien muchas de ellas fueron resueltas, actualmente el Código Civil, que fue reformado hace unos meses, sigue exigiendo ese requisito del bien común que da lugar a aplicaciones arbitrarias. Por otro lado, hemos recibido denuncias de restricciones al otorgamiento de personerías jurídicas en las provincias. Por ejemplo, en la provincia de Jujuy, que limita la cantidad de personerías jurídicas que entrega por mes a una, o la de Formosa, que hace rato que no entrega personería jurídica salvo casos excepcionales. En tercer lugar, quiero mencionar el caso de la organización Basta de Demoler, que tiene por fin defender el patrimonio urbanístico y que en 2012 presentó una acción de amparo contra una decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de construir una estación de metro en una plaza que había sido declarada área protegida histórica. El reclamo fue atendido, el reclamo de esta organización, por la justicia, la obra fue detenida y luego de eso el gobierno de la ciudad decidió relocalizar la obra. Sin embargo, 2 años más tarde, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió demandar por daños y perjuicios por un monto total de $3 millones a la organización y a 2 de sus miembros por los costos que había significado la relocalización de la estación de metro. Esta acción tiene un efecto amedrentador y disuasivo, no solo para la organización, sino para otras organizaciones, debilitando fuertemente la dimensión participativa de nuestra democracia. En cuarto lugar, ha habido pronunciamientos oficiales contra organizaciones como consecuencia de su participación en el debate público. Tras la campaña 12 diputados, impulsada por ASIG y otras organizaciones en el marco de una reforma judicial que impulsaba el Poder Ejecutivo en ese momento, el Senado de la Nación adoptó una declaración de repudio contra las organizaciones. Allí consideraron antidemocrática la campaña, que tenía por fin canalizar el derecho de petición ante las autoridades y aumentar los niveles de rendición de cuentas de los representantes ante la Cámara de Diputados. Sumado a eso, el canal de televisión estatal emitió un spot televisivo, desprestigiando las organizaciones impulsoras de la campaña. Consideramos que declaraciones de este tipo por parte de las más altas autoridades pueden tener un fuerte efecto inhibidor de la crítica democrática y de la participación ciudadana. En quinto y último lugar, como tienen dicho los órganos del sistema interamericano, el derecho a la libre asociación incluye el derecho a desarrollar actividades lícitas y a ejercer derechos como la libertad de expresión y reunión. El recientemente adoptado protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas instruye a las fuerzas de seguridad a desalojar aquellas manifestaciones que involucren corte de vías de circulación, lo cual es considerado un delito penal en nuestro país, restringiendo indebidamente el derecho de las organizaciones a llevar adelante manifestaciones pacíficas. La situación es particularmente preocupante si tenemos en cuenta que en 2011 en Argentina se sancionó la llamada ley antiterrorista, cuyos términos excesivamente vagos habilitan su utilización con fines de criminalización de la protesta social. Además de eso, las organizaciones podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones cuyas actividades o protestas sean consideradas acciones terroristas bajo la definición vaga de la ley. Por todo lo expuesto, es necesario revisar, prestar atención a regulaciones legales que habilitan prácticas de este tipo, que implican restricciones ilegítimas al derecho de las organizaciones a desarrollar sus actividades regularmente. Muchas gracias. Señores comisionados, señor secretario ejecutivo, señor relator especial para la libertad de expresión, buenas tardes. Soy Mauricio Alarcón Salvador, director de proyectos de Fundamedios, organización ecuatoriana que trabaja en la promoción y defensa de las libertades de expresión, prensa y asociación. En Ecuador, la libertad de asociación continúa siendo regulada por un decreto presidencial que, en lugar de garantizar y fortalecer la asociatividad, establece barreras y restricciones al trabajo de las organizaciones. Por ejemplo, las organizaciones están obligadas a permitir la membresía a cualquier persona que afirme tener un interés legítimo de participar en sus actividades, vulnerando así la esencia del derecho fundamental, que es la capacidad de asociarse libremente entre personas. En cuanto al trámite de adopción de personalidad jurídica, se otorga amplias atribuciones al Estado para obstaculizarlo.
Una vez que se ingresa una solicitud y la documentación de respaldo, le corresponde a un funcionario revisar principalmente que el estatuto propuesto no se contraponga al orden público. Si el funcionario además determina que la solicitud no cumple con los requisitos, concede un plazo para correcciones, y si estas correcciones no le satisfacen, tiene la facultad de introducir de oficio las reformas que él considere necesarias. Además, se obliga a las organizaciones a retener cualquier documentación relacionada con su trabajo, lo cual es un requisito extremo y oneroso, pero incluso para organizaciones de defensa de derechos humanos es riesgoso por proteger en muchos casos la identidad de las víctimas. Pero además, incumplir con esta obligación se constituye en una causal para la disolución de la organización. Además, se dice que para supuestos fines de control estamos obligados a proporcionar al Estado actas de asambleas, informes económicos, informes de auditoría, memorias aprobadas o cualquier otra información relacionada con nuestras actividades. Estamos obligados también a facilitar el acceso a cualquier funcionario del Estado para que realice verificaciones físicas de la documentación. Sin embargo, el tema más grave, y que será el eje de esta exposición, se relaciona con las causales amplias y discrecionales de disolución forzosa. Así también, la falta de proporcionalidad en la sanción abre el camino para que una organización sea disuelta por errores técnicos de mínimo impacto y fácil resolución. Recordemos que a criterio de los más altos organismos de derechos humanos, como la Honorable Comisión, la disolución forzosa solo debería aplicarse para los casos más graves y siempre respetando las garantías al debido proceso. En Ecuador, la normativa vigente establece una larga lista de causales subjetivas, entre las cuales se encuentra contravenir reiteradamente disposiciones emanadas por las autoridades, realizar actividades de política partidista o actividades que afecten a la paz pública. Pero además, una organización puede desaparecer por incumplir las obligaciones o incurrir en las prohibiciones que están establecidas en ese decreto presidencial. Y es precisamente esta causal la más discrecional, pues cualquier supuesto incumplimiento puede convertirse en causal de disolución. Y quizá más grave aún es que se establece la denominada disolución controvertida, mediante la cual cualquier persona puede denunciar que una organización a su criterio está incumpliendo con lo que manda este decreto presidencial y solicita a la autoridad le dé muerte jurídica a la organización. En este caso, la norma no establece garantías ni debido proceso alguno, resultando entonces que entre el denunciante y la autoridad resuelven el destino de una organización de la sociedad civil. Se impide de manera terminante a los denunciados participar del proceso y ejercer su derecho a la defensa, pues simplemente, según la norma, se los notifica cuando la decisión ha sido ya tomada de manera abusiva y arbitraria. Un buen ejemplo de la gravedad de estas disposiciones es precisamente el de Fundamedios. El pasado septiembre, el gobierno de Ecuador, a través de su Secretaría Nacional de Comunicación, inició el proceso de disolución de mi organización. La razón, supuestamente incumplir con nuestros estatutos al difundir, y cito textualmente, alertas, mensajes y ensayos con indiscutibles tintes políticos que dejan clara la posición de la organización social. Las pruebas, mensajes emitidos a través de la red social Twitter, en los que divulgamos y promovemos contenidos de medios de comunicación y blogs de opinión de periodistas. Solo la acción oportuna de varios organismos y organizaciones internacionales, entre ellos la Honorable Comisión y sus relatorías, se logró el archivo del proceso, pues por ejercer la defensa jurídica correspondiente, se nos amenazó por abusar de nuestro derecho a la defensa, y se nos previno de futuras acciones si es que la organización seguía trabajando. Es importante mencionar además que semanas después reformamos los estatutos de Fundamedios con el objetivo de establecer de manera clara que nuestra meta principal era promover y defender las libertades de expresión, prensa y asociación. Inicialmente, la reforma fue negada por las autoridades, bajo el argumento de que la defensa de derechos humanos
es atribución exclusiva del Estado y que, por lo tanto, una organización de la sociedad civil no podía hacerlo. Finalmente, decir que la experiencia de Fundamedios no es la única. Se suma a la disolución de Fundación Pachamama por orden directa del presidente de la República en el año 2013, a la reciente intervención e imposición de una directiva en la Federación Nacional de Periodistas, a la campaña de descrédito y persecución a una Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción por no tener personería jurídica, y a varios casos de organizaciones cuyos derechos se ven gravemente afectados con la aplicación de esta normativa vigente, que de manera clara contraría los derechos establecidos en nuestra Constitución, pero sobre todo en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Katia Salazar y estoy aquí en representación de la Fundación para el Debido Proceso. Yo tengo a mi cargo compartir con ustedes, señores comisionados, señor relator, señor secretario ejecutivo, algunas peticiones para la Comisión Interamericana en base a todo lo que han podido oír el día de hoy. En primer lugar, solicitamos a la Comisión Interamericana de manera muy respetuosa que solicite al Consejo Permanente de la OEA el cumplimiento de los compromisos incluidos en la resolución 2680 del año 2011, titulada Promoción de los Derechos de Libertad de Reunión y de Asociación en las Américas. Entre otras cosas, esta resolución le encomendó al Consejo Permanente de la OEA convocar a una sesión especial para intercambiar experiencias y buenas prácticas que sirvan para promover el derecho de asociación. Esta actividad aún está pendiente. En segundo lugar, solicitamos respetuosamente a la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, así como Operadores de Justicia, que continúe el análisis y profundice el análisis de los principales obstáculos legales que existen para una adecuada implementación de este derecho, abordando todos los países que se encuentran bajo su mandato. Estamos hablando concretamente de algunos de los temas que han salido en la audiencia el día de hoy, como por ejemplo, barreras de entrada o creación de organizaciones de la sociedad civil, problemas con el registro y adecuación o adecuación de personerías jurídicas, intervenciones en asuntos internos y funcionamiento de las organizaciones, disolución forzosa o compulsiva, acceso transparente y no discriminatorio al financiamiento público y privado, nacional y extranjero. Asimismo, y sobre la base de esta información recabada, solicitamos a la Comisión Interamericana que en algún momento, sabemos que tiene un montón de pedidos al respecto, pero apreciaríamos mucho que en algún momento se realice un informe especial sobre las barreras legales a la libertad de asociación en la región, identificando buenas prácticas. En tercer lugar, solicitamos respetuosamente a la Comisión que en los informes sobre la situación de derechos humanos de los países incluya una cápita especial sobre el estado de la libertad de asociación, que refleje los avances y retrocesos en la materia. En cuarto lugar, y con el fin de orientar el desarrollo legislativo a nivel nacional, le solicitamos a la Comisión considere elaborar una declaración de principios sobre libertad de asociación, tomando en consideración e inspirándose en el importante avance que significó para la región la adopción de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión en el año 2000. Y finalmente, le solicitamos, a través de su Relatoría Especial para Defensores y Defensoras y Operadores de Justicia, que colabore y promueva procesos de diálogo entre la sociedad civil y los estados, en aquellos países en los que se están dando procesos de reforma legislativa, asesorando y orientando la aplicación de estándares internacionales en esta materia. Y en aquellos casos en que corresponda, solicite opinión consultiva o una opinión consultiva a la Corte Interamericana a fin de dilucidar la convencionalidad de reformas legales que menoscaben el derecho de libre asociación amparado por la Convención Americana. Gracias. Thank you so very much and good management of time. Superb. Right.
I will call first upon the rapporteur for my mind has gone blank. Yes, the protection of human rights defenders. Thank you. My mind just went blank. I need some wine, clearly. Gracias, Presidenta. Sí, expresar mi agradecimiento a las y los representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación de gran calidad, no solo ajustada al tiempo, sino también de una gran calidad y que pues también nos aporta información muy preocupante sobre pues las graves restricciones o injerencias que en diversos países de la región se están presentando al ejercicio del derecho de asociación, aspectos que incluso podríamos considerar ya superados en el sentido de que hay una doctrina científica, pero también principios bien establecidos en cuanto a elementos que caracterizan a este derecho, y sin embargo se aprecian, por lo que se ha expuesto en la región, diversos obstáculos para su pleno ejercicio. Y también tomamos nota de los diversos planteamientos y solicitudes que formulan por lo que respecta a la Relatoría de Defensoras y Defensores. Seremos muy receptivos. Ya la propia Comisión Interamericana, a través del segundo informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos, fue enfática en el sentido de que cualquier consecuencia jurídica en cuanto a lo que se establezca dentro de algún estado de algún requisito para la obtención de personería jurídica, lo más que podría tener es un efecto declarativo y no en ningún momento como una condición para ejercer el derecho de asociación y las demás consecuencias que tiene, pues en ningún momento podría traducirse en un impedimento para poder ejercer otros derechos. Entonces es importante tenerlo presente y tener la seguridad que así lo hará valer y lo seguirá haciendo valer la Comisión Interamericana. Yo también aprovecharía esta valiosa oportunidad para solicitarles si en determinado momento identifican alguna buena práctica en la región en cuanto a la protección de la libertad de asociación de organizaciones defensoras y defensores de derechos humanos que consideran debieran ser replicadas en otros estados. También has recibido la Comisión Interamericana cierta información sobre obstáculos que en algunos países se le establecen en cuanto a restricciones al financiamiento internacional de organizaciones defensoras y defensores de derechos humanos, por lo que agradecería si ustedes pudieran aportar información sobre el particular en cuanto a la situación en la actualidad que pudiera presentarse, y si en cuanto a que hubiese alguna práctica de algunos estados en este sentido, y si tuvieran conocimiento si en esos estados donde llegase a existir se hubieran interpuesto recursos judiciales cuestionando tales restricciones y cuál habría sido la decisión. Finalmente, para no excederme en el uso de la palabra, lo mismo preguntaría respecto de aquellas leyes que indican, o en ocasiones ni siquiera que tenga el carácter de una ley en sentido formal, ¿verdad? Pero aquellos países, ya se mencionó alguno, pero aquellos que se señala que contendrían términos, los preceptos, las normas generales, pero que estuvieran formuladas en términos vagos o ambiguos,
que se habría, utilizarían incluso para disolver organizaciones como una represalia a sus labores. Y si en este sentido, también en estos casos, si se habrían presentado acciones judiciales y cuál habría sido el resultado, ¿verdad? Esta información, que es de lo más valiosa, lo apreciaríamos mucho, desde la relatoría le seguimos dando seguimiento y en su oportunidad consultaríamos al Pleno para poder atender diversas de las solicitudes que se han formulado. Muchas gracias, Presidente. I now call on the Special Rapporteur of Freedom of Expression for his intervention. Thank you, Madam Chair. Saludo y felicito la intervención de los peticionarios, ciertamente muy, muy ilustrativa, y también agradezco las reflexiones y la vinculación que han presentado entre el derecho de asociación y el derecho al ejercicio de la libertad de expresión. De paso, decir que comentábamos con el secretario ejecutivo que nos parecía una idea muy interesante la de explorar una posible declaración bajo la metodología que se construyó, la declaración en su hora, la declaración de principios para la libertad de expresión, y que tomamos buena nota de ello. Sumaría algunas preguntas a las que ya se han mencionado, algunas relativas a los obstáculos que entienden se presentan en la región respecto al derecho al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en forma de asociadas, en forma digamos, cuando las personas buscan asociaciones no solo a través de los medios de comunicación, sino a través de organizaciones de la sociedad civil. En especial, hoy el espacio online se ha vuelto un internet, un espacio importante para el ejercicio del derecho de asociación y obviamente el derecho a la libertad de expresión, y si han detectado allí también obstáculos al respecto. También agradeceríamos, digamos, si tienen información respecto a protección judicial del derecho de asociación, sentencias que puedan ser de algún modo ilustrativas para la comisión. Y un tema que no abordaron, pero hay expertos en este tema en la mesa, y quisiera también, no en este momento, pero sí información que podamos recibir sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de organizaciones. Hemos tenido información sobre la falta de promoción del ejercicio de este derecho, no digo por parte de las organizaciones expertas, que sé que lo hacen, sino por la generalidad de las organizaciones, y muchas veces vinculado al efecto, al chilling effect que tiene el hecho de recibir fondos del Estado, y que esto a veces le impide ejercer toda esta constelación de derechos vinculado al artículo 13 de la Convención. Gracias. I now ask the Executive Secretary for his intervention. Thank you. Gracias, Presidenta. Agradecer mucho a las organizaciones de la sociedad civil por la solicitud, por su trabajo, por su presencia. Y la libertad de expresión, la libertad de asociación y su ejercicio son como una especie de oxígeno a la democracia. Cuando esta falta, o se debilita o se muere. Es así. Y cuando se intenta restringir esas libertades, es un mal signo de la solidez y madurez democrática de un gobierno. Y preocupa que en la región estemos teniendo estos rebotes que tienen un sabor autoritario, ¿no? De que se quiera restringir la fuerza, la presencia, la participación y la organización de la ciudadanía. Por supuesto, puede haber condiciones de regulación, eso no está en discusión, pero bajo las reglas de una normalidad democrática, de debido proceso, de instancias de apelación, de revisión. Pareciera no ser el caso de algunos de los ejemplos que escuchamos, y eso preocupa mucho. Tampoco es una buena noticia que después de haber tenido la audiencia hace algunos años, vengan acá a ponernos a la mesa que hay elementos que lamentablemente muestran indicadores donde la cosa está empeorando, no está mejorando. Eso me parece que es un foco de alerta, y vale mucho la pena. Entonces, ese es el sentido de estas audiencias,
un sentido de continuidad de procesos que le sirve a la Comisión como insumo reflexión. Y la importancia de este tipo de estudios, ¿no? De poner en la mesa valor agregado en términos de lo que sucede en el ejercicio de derechos. Voy a, más allá del comentario en general, un par de preguntas específicas que quisiera si nos pueden ahondar. En el caso de Panamá, ¿qué mecanismos específicos existen para combatir este tipo de cosas? Nos ponía el ejemplo de una organización que tardó 9 años. ¿Qué instancias jurídicas tienen ustedes para defenderse? Si es que se defienden, se contravienen, ¿hay algo? ¿Cómo pueden las organizaciones tener instrumentos jurídicos a mano para este tipo de acciones? Segundo, en el caso de Bolivia, ¿no? También nos ponía algunos ejemplos que resultan muy alarmantes. ¿Qué pasa en mecanismos judiciales de defensa a quien está en esta condición de una lo que puede ser una intervención arbitraria en términos de ejercicio de autoridad? En el caso de Argentina, hay los dos niveles. Me pareció muy interesante cómo reportaba el término de discusión federal y los casos provinciales, por ser un país federal. ¿Nos podría dar más detalles sobre esto de la demanda de la reubicación del metro? Eso creo que sería un ejercicio muy interesante. Y también, ¿en qué terminó este ejercicio cuando se intentó disolver la asociación que medía los índices de precios? Porque eso también es parte del debate de la realidad. O sea, si la realidad solo se quiere interpretar por cifras oficiales, pues entonces puede tener una dificultad sustantiva. En el caso de Ecuador, si nos pudiera dar un poco más de detalle, eso de desilusión forzada y por cualquier persona, eso suena absolutamente staliniano, ¿no? O sea, un sistema de denuncia sin derecho a defensa, así dicho, así suena. Quisiera, si hubiera un caso, porque es gravísimo, ¿no? Y sin segunda instancia, en fin. ¿Qué es eso de abusar del derecho de defensa? No, si, o sea, ¿qué les dijeron? Pues me interesaría un poco conocer. Y nos empezó usted a platicar sobre una primera reacción a la reforma de los estatutos. ¿Qué pasó finalmente? ¿Se reformaron o no se reformaron? El relator, otros relatores, el relator de defensores, otros de Naciones Unidas, manifestaron con mucha preocupación lo que pasó por Fundamedios. Afortunadamente hubo una señal de sensatez y se subraya qué bueno que sigan operando. Entendemos, y mire, la libertad de expresión, la libertad de acción es como el derecho al voto. Uno no pregunta por quién se vota, pero garantiza el ejercicio. Así tiene que entenderse. No es para qué ni por qué. La obligación del Estado es garantizar el ejercicio. El Estado tiene que poner urnas, papeletas, instrumentos, padrones, pero no le pregunta al ciudadano usted por quién va a votar. Eso es lo que tendríamos que hacer como término de relación democrática con la libertad de asociación, el derecho de asociación, así dicho. Y le diría a Katia de la Fundación de Proceso Debido Penal, nos pudiéramos avanzar un poquito en cómo piensan esto de los principios, ¿no? Porque platicábamos acá en banda, ¿no? Dadas las capacidades y condiciones de la comisión, no tenemos luego condiciones de procesar todo, pero eventualmente este pudiera ser un buen paso si nos pudieran un poquito explorar. Gracias. Before I call upon you, I just want to make a couple of comments. And the first comment is that I thank you greatly for your presentation. They're absolutely informative and shocked the hell out of me. I am completely shocked by what I've just heard. Because yes, states can have regulations about human rights bodies or any kind of representing bodies of citizens or any associations. But those regulations are not supposed to impinge upon the autonomy and independence of these associations. Because if they do that, then the state is indirectly or directly trying to control them. And that is completely contrary to what is a basic
fundamental human right to freely associate with persons of the who share similar views and wish to work together. And certainly is contrary to all the democratic principles. So it shatters me that this has been going on, and I thank you for bringing it certainly to my attention. I'm sure my brethren knew more about it than I did. But I am very happy, Katia, that you mentioned the advisory opinion process. I think it's a tool which is not used enough, and because my experience of advisory opinion, which we gave whilst I was in the court, enables a wide consultation in the region and publicity about the particular issue involved. And then you have the definitive opinion of the court at the end of the day of particular human rights issue. I think it's a very good of you to have thought about it, and we ought to consider it very seriously to use it in that regard. I think my brethren have covered so much, and we want you to respond to this before we break up. We have sort of like 11 minutes if we forgo our break, and I, for one, I'm prepared to forgo the break because this is very, very important. So if you could utilize the 11 minutes to reply to what has happened. Thank you. Sí, muchas gracias. En el caso de Panamá, diríamos que el Estado no solo no promueve la asociatividad, sino que la obstaculiza. Y la obstaculiza desde el momento de su creación, como lo hemos dicho. No existen, en el caso de Panamá, ningún mecanismo especial de protección al derecho a la libertad de asociación. ¿Qué recurso tienen los ciudadanos frente a una negatividad de parte del Ministerio de Gobierno de otorgar la personería jurídica? No tienen realmente en la ley ningún recurso. En el caso de que lo nieguen, pudiese tener el recurso de reconsideración y apelación, pero eso tomará, si la personería toma tanto tiempo adquirirla, imagínense lo que tomará un recurso de apelación. Entonces, no conozco de ningún caso en Panamá de que alguna organización haya apelado a una decisión de no otorgar una personería. Entonces, en el caso de la población LGTB, la organización esta que tomó tanto tiempo para que se le otorgara, en el caso de ellos se otorgó finalmente por una diligencia hecha de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una visita in loco al país, y en el marco de esa visita se otorgó la personería a esa asociación. Y es que la ley panameña dice no se otorgará personería por razones de moralidad y de buenas costumbres, o sea, ¿qué es buenas costumbres y moralidad? Entonces, claro, todas las organizaciones dedicadas a los temas de población LGTB, por supuesto que van a tener dificultades al momento de obtenerla, y eso ha pasado en los últimos años en nuestro país. Y por último, el tema de que en el caso de Panamá es más fácil obtener, lograr una sociedad anónima que toma 3 a 5 días en Panamá confirmado. 3 a 5 días es el tiempo que toma crear una sociedad anónima en Panamá. Y una ONG puede tomar 1 año, 2 años, 3 años, 9 años, hemos visto. Así que para que tengan una idea del tema del derecho de asociación en Panamá, lo grave que es la situación. Gracias. Yo quisiera empezar con las reflexiones del señor relator de libertad de expresión y decir que libertad de expresión, acceso a la información y derecho a asociación es como una triada que le da sustento a los derechos de participación ciudadana en los asuntos públicos, ¿no? Están íntimamente interconectados y, de hecho, en los casos que hemos visto en la región, muchas veces a través de barreras legales se busca afectar el derecho de asociación para, en realidad, atacar a la libertad de expresión, ¿no? Entonces hay una conexión directa. Y en ese marco, en relación a la pregunta específica que se formuló sobre Bolivia, no existen aún sentencias sobre casos concretos,
pero reiterar que existe, que el defensor del pueblo ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de otorgación de personalidades jurídicas, la cual desde hace año y medio está en el Tribunal Constitucional. Este recurso ha merecido algunos amicus curiae, uno importante presentado por el relator de Naciones Unidas sobre libertad de asociación, que ha contribuido de alguna manera a desarrollar ciertos estándares en esta materia. Finalmente, en relación a la pregunta sobre obstáculos al financiamiento internacional, decir que en Bolivia estos obstáculos paradójicamente están más dirigidos al financiamiento nacional, porque se castiga que las organizaciones civiles generen sus propios recursos y sean autosustentables. La organización civil que empieza a generar recursos propios pierde inmediatamente sus exoneraciones fiscales y es tratada como una empresa comercial. En primer lugar, en relación a la pregunta del señor relator, en relación a ejemplos donde la libertad de expresión esté vinculada a restricciones a la libertad de asociación, uno muy rápido que tiene que ver con el reciente protocolo de actuación ante manifestaciones, llamado protocolo anti-piquetes en Argentina, tiene una cláusula específica que determina dónde deben ubicarse los periodistas, por ejemplo, ante situaciones de desalojo de manifestaciones. Ha sido muy criticado por las organizaciones de periodistas en nuestro país. En relación a las preguntas del señor secretario ejecutivo, en primer lugar, agradecerle la disposición a considerar la idea de emitir en algún momento alguna declaración de principios, creo que ayudaría mucho. Respecto a los dos casos que me consulta, el caso del metro, justamente hoy salió una nota en el diario La Nación de Argentina por una decisión judicial de la Cámara de Apelaciones de ayer en contra de la organización, a favor del gobierno, con lo cual el tema sigue estando litigándose. Y esta es una demanda por daños, no solo contra la organización, sino contra miembros y una paisajista muy, muy conocida de nuestro país. Y en relación a las sanciones de organizaciones de consumidores, están basadas en la Ley de Defensa del Consumidor, una interpretación errada respecto a que han difundido información considerada falsa por parte del gobierno. Muchas gracias. Aprovecho nuevamente para agradecer la oportuna acción de la Comisión y de las relatorías, que definitivamente tuvo mucho que ver en frenar la arbitrariedad del Estado de Ecuador al momento de intentar la disolución de Fundamedios. Creo que fue histórico que cinco relatores, tanto de Naciones Unidas como de la Honorable Comisión, pongan en claro que los derechos fundamentales tienen que respetarse. Respecto a las preguntas y observaciones que hacía el comisionado Orozco y el relator Lanza, estaremos gustosos de hacer llegar oportunamente información detallada. Sin embargo, creo que, al igual que lo hemos hecho en ocasiones anteriores, ya ha pasado el tiempo y, respetuosos como somos del Estado de Derecho en el país e intentando activar las instituciones jurídicas correspondientes, hace 3 años y medio presentamos una acción de inconstitucionalidad sobre el decreto presidencial que regulaba estos aspectos de la sociedad civil, que hasta el día de hoy no ha sido tratado por la Corte. Estamos aún esperando algún tipo de pronunciamiento, y valga la oportunidad para mencionar que es la Corte que estuvo en manos de quien hoy es magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Patricio Pazmiño, en representación de mi país, Ecuador, lamentablemente. En cuanto a la denuncia controvertida, señor secretario, la disolución controvertida, perdón, quisiera leer el estaliniano artículo en el que se dice textualmente: las organizaciones de la sociedad civil podrán ser disueltas y liquidadas de oficio o por denuncia, una vez demostrado que han incurrido en una de las causales de disolución previstas en el artículo 22, es decir, en el decreto ejecutivo. Y simplemente a continuación se dice: la cartera de Estado competente que otorgó la personalidad jurídica notificará a la organización la resolución motivada de disolución, expresando con precisión la causal de disolución y sus fundamentos de hecho. Aquí no hay debido proceso, aquí hay la denuncia o la actuación de oficio de una autoridad. Como he dicho, es simplemente una persona y una autoridad decidiendo el futuro de una organización. Sí, 30 segundos.
transmitirles que estamos muy complacidos de haber logrado captar su interés para esta idea de los principios en derecho de asociación y plantearles que un primer abordaje del tema y de cómo podría ser abordado puede ser discutido esta tarde-noche en que tendremos esta reunión justamente sobre el tema. Y en segundo lugar, también plantear que nosotros como organizaciones que trabajamos este tema podemos ofrecernos como, digamos, un catalizador de información, de consultas, para poder presentarle a la comisión algunas propuestas de borrador inicial que puedan dialogarse para poder avanzar de manera más rápida hacia este objetivo. Can I just say this to close? If organizations like yours are having these kinds of problems, what about organizations for indigenous persons' rights? Afro-descendants, migrants. I dare not even think how they are suffering from the laws that you've referred to and the regulations. Well, thank you very, very much for bringing this to our attention. It is vitally important, and we will work on them and look to you for the information we need. Thank you very much. This hearing is at an end.